Parece, chicos, que vengo de cambiar la rueda del coche, ¿no? Parece la camiseta esta, la típica, el típico chaleco este que si no te lo pones la Guardia Civil te mete una, los triángulos y el chaleco, ¿eh? Reflectante de estos que reflejen. Y si no, todo lo de la mesa a 2 euros hoy. Todo lo de la mesa a 2 euros hoy. Sweetie, te queremos. Vámonos, chicos. Actívense, guapetones. Comienza la misa. La misa de Padre Zorro. ¡Actus! Perfectamente el meme de suita de todo lo de la mesa, 2 euros hoy, es un meme que va a perdurar toda mi carrera como youtuber. Último día como youtuber, último día en la oficina, te lo meto y tú lo disfrutas. Que no se vaya nadie sin pagar. Como lo disfruto ella, meto y disfruta. Que no, pero a veces dicen no la saques. ¿Ha habido algún día que se ha dado bien la cosa que te ha dicho incluso no la saques y dices tú, estoy haciendo un trabajo espectacular? Chicos, comenzamos. Traemos cosas, muchos entrantes y traemos una noticia que puede afectar a algunos men's physique. Hay gente que se verá afectada, otra que menos, aún no podemos decir gran cosa. Pero el primer entrante, como es tradición en esta misa, es el príncipe encantador, que yo te voy a decir una cosa y voy a ser muy sincero contigo. Es un hombre que cuando tú dices, no me puedes sorprender más, se supera. Pater, ¿qué ha hecho esta semana? La semana pasada le vimos cagando e informándonos. ¿Llevaba 2 días sin ir al baño? Sí, por lo visto sus seguidores cuando están en la cama no pueden pegar ojo porque se preguntan constantemente qué tal está yendo del cuerpo. ¡Y estoy cagando duro! La semana pasada, por lo visto, había estado estreñido durante unos días y cuando consiguió ir al baño, pues lo tuvo que documentar e informar a su audiencia. ¿Llevaba 2 días sin ir al baño? En concreto, estuvo 2 días sin cagar y te voy a decir una cosa. Se podía haber alargado la movida, ¿eh? Y le sale luego un ñordo que le revienta el culo. A ver si me espabila. ¡Estoy cagando duro! ¡Danza con duro! ¡Vamos! Yeah. Pater, no le desees el mal a nadie. Es que tampoco te digo que le desee el mal, pero que le roce ahí un poco y le friccione el submarino, ahí se joda, ¿eh? También te digo, ¿eh? Yeah. Bien, la semana pasada nos trajo tremendo ñordo de 2 días ahí de maduración, ¿no? Y esta semana pues estaba luchando una repetición en el curl squat para forjar unos buenos bíceps y se le escapó un pedete. Que sí, que es una tontería, un pedete. A todos se nos ha escapado una vez un pedete, que es una tontería. Lo que pasa es que este señor ya que las va encadenando, que si la cagada danza guduro que dijo, ¿eh? Y ahora el pedete, pues es que es un hombre que es un poco escatológico. Es que este, al final, es el típico que le gusta que le caguen en el pecho. Tú imagínate a Esperanza de entrenamiento haciendo una sentadilla isométrica y soltando ahí, soltando veneno ahí, ¿eh? Visualízalo, por favor, Zorrete. Hemos venido a jugar. Visualízalo, tumbado, el príncipe encantador, esperando entrenamiento encima y le cagan en el pecho. Que hay gente que le gusta eso. Respetamos. Lo respetamos. Y yo lo voy a respetar porque yo soy un poco guarro, ¿eh? Soy un guarro, no tan guarro. O sea, a mí esas cosas no, ¿eh? A mí pis y cacas, déjate de líos, ¿eh? Pero sí que es verdad que dentro de la normalidad yo soy guaromán. Bien, la cosa es que el príncipe encantador esta semana se ha superado y no precisamente por este pedete sibilino que se le ha escapado, sino por la celebración de su cumpleaños. Pater, ¿todo el mundo tiene derecho a celebrar su cumpleaños? Sí, correcto, pero tú o yo, nosotros, que somos la muchedumbre, somos el pueblo, somos mundanos, pues muchas veces hasta nos da pereza celebrar el cumpleaños, no nos vamos a mentir. Dices tú, un año más, un año menos, me cago en la puta. Muchas veces te da pereza, te tomas unas cervezas, vosotros sois fitness, os tomáis un batido de proteínas, os vamos a cenar con los colegas y no queremos más líos, ni siquiera que te feliciten. A mí me agobia que me feliciten, yo no quiero felicitaciones. La gente normal como tú, como yo, que somos de sangre roja, un poco sangre de ratas, porque ellos, es que están a otro nivel, ¿eh? Pues nosotros lo celebramos, pues como lo celebramos. Pero el príncipe encantador, que eso es la realeza, que eso es de sangre azul, que eso es otro escalafón de categoría en la sociedad. Se ha cerrado ya el acuerdo y me quedo el sitio más pepino de Andorra para hacer el evento de mi cumpleaños. Ya os digo, va a ser un evento impresionante. No lo miréis como cumpleaños, va a ser un pedazo de evento muy, muy top. Pero él no, él tiene que hacer como una especie de evento, tiene que hacer un festejo por todo lo alto, donde obviamente tú no puedes ir. ¿Por qué? Porque eres muchedumbre. Tú no puedes ir por muchos motivos, Torrete. No puedes ir, no estás invitado. Yo te explico, ¿eh? No puedes ir porque eres anónimo. No puedes ir porque eres pobre. Y seguramente tampoco te dejarían ir por feo. Porque estoy casi seguro de que solo van guapos.
a su festejo. Guapos, no te sé la ironía, son todas unas ratas. Yo hace mucho tiempo dije que el príncipe encantador es como una especie de estrella de Hollywood frustrada. Él actúa como si fuera una estrella de Hollywood, pero es el príncipe encantador, que no nos vamos a mentir, es un poco pringui. Príncipe, tú tienes mucho dinero, pero comparado con la gente que tiene dinero de verdad a dolor, eres un poco rata, ¿eh? Yo se lo digo porque yo creo que él no lo sabe, ¿eh? Que él se piensa que está Brad Pitt, Eminem y está el príncipe por ahí, pues un poquito, depende cómo vaya el mes, ¿no? Si ha ido el mes bien, ha metido ahí unas buenas ventas, pues está ahí. Y no, príncipe, no, que no estás ahí. Bueno, yo hace tiempo dije que era muy clasista y que se juntaba solo con los verificados. O sea, sé, contigo no, zorrete. ¿Por qué te digo esto? Porque este señor no se da cuenta de lo que quiere decir implícitamente. Este señor no se da cuenta de la lectura que deja muchas veces su mensaje. Príncipe, date cuenta, amigo. Había llegado a pensar en hacer el sorteo, pero al final tengo que proteger mucho a la gente que va a venir. Hay gente muy influyente de toda España y no puedo meter a dos personas que no conozco. Él sale comentando que se había planteado un sorteo, que ya de entrada lo de sortear una experiencia con una persona a mí me hace mucha gracia. Sé que lo hace mucha gente, pero me hace mucha gracia como yo no me imagino diciendo voy a sortear el pasar tiempo conmigo. ¿Pero qué se piensan que sobre? Es que no lo entiendo. Él comenta eso, que se había planteado pues hacer un sorteo para que dos personas pudieran asistir a tal festejo y juntar pues a esas dos personas de la muchedumbre, del pueblo llano, con la gente de la nobleza, ¿no? Para que viese cómo se siente pues ser de sangre azul. Hay gente muy influyente de toda España. Él en un principio se lo planteó, un sorteo para dos personas, pero después se acordó de que era la muchedumbre, de que era del pueblo llano y que se iba a juntar con la realeza. Entonces dijo, no, aquí puede haber problemas. Torrete, no te estoy mintiendo, es así. Había llegado a pensar en hacer el sorteo, pero al final tengo que proteger mucho a la gente que va a venir. Hay gente muy influyente de toda España y no puedo meter a dos personas que no conozco. ¿Qué es lo que puede pasar? En serio, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué se te va a presentar? ¿Uno con un chaleco de estos bomba o qué? ¿Pero tú qué te piensas que va a pasar? Hay gente muy influyente de toda España. Que también te digo, muy influyentes. Que no es Shakira ni Eminem, ¿sabes, Torrete? Que es el típico criptobro, que luego viene otro verificado, que se trae a uno que hace, saca cursos de ser como de cómo ser tu propio jefe, que a lo mejor te va un futbolista de segunda B. Mis respetos, los de segunda B. Pero te va un jugador de segunda B y esos son las personas influyentes. Entonces, príncipe, ¿qué puede pasar por meter a dos desconocidos? Soy el único que se da cuenta que están perdiendo el norte. Amigo, date cuenta. Resumiendo, hostia, qué pedazo entrante hemos metido, ¿eh? Cómo me gusta, ¿eh? Cago en la puta. Resumiendo, no vais a ir al cumpleaños del príncipe encantador. Ni vosotros, ni yo, ni nadie. Solo los tontopollas esos de verificados. Bien, chicos, pasemos a noticias más tranquilas y más, joder, más bonitas, más tiernas, con emociones de por medio, porque estamos vivos. Y cuando se está vivo, pues no se está muerto. La verdad que sí, ¿eh? Mr. Marquinhos, alias... No, Marcos Álvarez, alias Mr. Marquinhos, ha cumplido un sueño. Pues como George Tabet, que cada día cumple un sueño, pues Mr. Marquinhos de vez en cuando cumple un sueño. Un sueño. Torrete, ¿tú has cumplido algún sueño? Yo sí. Que seas mi zorrete. Es mentira, ¿eh? Yo no quiero, ¿eh? Un sueño. Mr. Marquinhos se ha adjudicado, se ha comprado, se ha metido, supongo que en una hipoteca. Beca, yo no lo sé. Esto es mucho hablar. Supongo que hablas en una hipoteca, pero no lo sé. A lo mejor lo ha pagado al contado. La cosa es que se ha comprado una casa. Pero una casa, ¿eh? Me cago en la puta, ¿qué casa? Ha comprado la típica casa, pues de los youtubers con una buena piscina. Pater, ¿tú estás viviendo en una casa así? No. ¿Vas a vivir? No. Se ha comprado un casoplón con piscina, Marquinhos. La próxima vez que grabemos charlita dentro del agua, a remojo, ¿eh? Se ha comprado un casoplón. Y lo más bonito de esta noticia es la emoción de una madre. Llevó a su madre y su madre se emocionó. Una madre completamente orgullosa por los éxitos logrados de su hijo. ¿Cómo la ves por fuera, mamá? Primeras impresiones. Por fuera, ¿eh? Mamá. Ah, man, si no lo has visto, ¿eh? Enfoque, por favor. Pues espérate, vale, cuando entre, vamos a flipar. Ya. Muy bien. Vámonos. ¿Qué te... Está vacía, que no son... Ah, no. Hay que llenarla. ¿Qué te parece lo poco que es? ¿Mm? Y que ya era hora de que alguien disfrutase de lo bueno. Que también te digo, Marcos,
¿Qué cojones pasa? ¿Por qué tu madre lleva una camiseta de la UME? Pater, ¿qué es la UME? Unidad Militar de Emergencias. Yo es que estaba ahí en Kosovo. Unidad Militar de Emergencias, Marquinos. ¿Por qué lleva una camiseta de la UME? ¿Y por qué le queda tan bien, Marquino? La madre llevaba una camiseta de la UME y bueno, pues son cosas, son misterios que nunca sabremos. Pasamos de un sueño a otro sueño, que este, bueno, del cumplesueños oficial de la comunidad fitness. Sí, Zorrete, sí. George Tabet, el cumplesueños. Es literalmente... Un sueño. George Tabet recientemente dio una noticia muy mala donde decía que por problemas personales y familiares pues iba a dejar la preparación. No sabemos actualmente cómo va esta noticia, esperemos que se mejore, que no sea grave y que tenga solución. Lo que sí sabemos es que su gimnasio ya va cogiendo fama. Fama no. Forma. Perdona. Perdón. Su gimnasio de Andorra ya está recibiendo las primeras maquinarias y bueno, pues esto es una noticia bastante importante porque anda que no ha dado por culo ese gimnasio, ¿eh? También te digo, hubo un problema con las maquinarias que se las mandaron un poco tarde. Es literalmente un sueño. ¿Vosotros conocéis a Sergio Peinado? Si no le conoces, felicidades, tu vida es un poquito mejor. Se me ha oxidado. Juan Prades, conocido como Juan Prados o Juan Praderas, como más te guste, ha debido hacer algún tipo de curso de Sergio Peinado de cómo ser youtuber. Vale, chicos, somos 500.000 en Instagram, hace una ilusión terrible. Yo te explico. Sergio Peinado es conocido por hablar a la gente como si tuvieran algún tipo de deficiencia. Es una persona conocida por sus máximas balabrotas, es recorcholis, jolines y leches. Tú ves a Sergio Peinado enfadado y te mete un recorcholis que te tiembla hasta las orejas. ¿Estáis por ahí, chicos? Sergio Peinado es conocido, pues bueno, por ser una persona que habla, que tiene, parece un generador de nubes de algodón en la boca. Es un tío, pues un poco mermeladas. La cosa es que yo no sé qué está haciendo Juan Prados a día de hoy, que cada vez parece más peinado. Vale, chicos, somos 500.000 en Instagram, hace una ilusión terrible. Os dejo por ahí la capturita. ¡Oh, 500.000! ¡Es una puta locura! Joan, yo no sé quién te está aconsejando ese tipo de marketing, pero por favor deja de hacerlo, que me resulta incómodo, que te lo digo de verdad, me resulta incómodo. ¡Pater, es que está feliz! Pues me resulta incómoda su felicidad, ¿qué quieres que te diga? En Instagram me hace una ilusión terrible. ¿A ti no te resulta incómodo verle hablar así? Que parece que está entre... no sé, parece que está un poco raro. Parece que está un poco... que se ha roto, que se ha bugueado. Vale, chicos, somos 500.000 en Instagram. Rafa Mora, antiguo, vamos a decir, integrante del gran elenco de la farándula española, sobre todo de Telecinco, ha tocado mi coche. ¿Qué, Rafa? ¿Te convence o no? La cosa es que, bueno, la historia es esa, que aparece un Rafa Mora, que, bueno, un mítico aquí legendario de integrante de la farándula española, que si alguien se lo está preguntando, pues sí, está vivo. Ya toca mi coche, con sus sucias manos. Rafa Mora, vamos a por ti. Mi nombre aparece en mi cuenta de YouTube, venir a por mí. Y enlazando integrantes de la gran farándula, de la gran diversidad de integrantes de la farándula española, de Rafa Mora pasamos al Chuli. Pater, ¿quién es el Chuli? El Chuli era como una especie de intento de Rafa Mora de hace como 10 años. O más de 10 años. Tú piensas que después del primer sacudido quedan 10 más, entonces hay que reponer fuerzas. De hecho, yo hice un vídeo que creo que le titulé algo así como el aesthetic más cringe. Un vídeo que me cogió un montón de visitas, tampoco te voy a mentir, un vídeo que dije muy rentable. Básicamente era un chavalín motivado que le sacaron en lo de 21 días con... ¿Samantha era? 21 días con alguien. La cosa es que el Chuli a día de hoy ya no es aquel chaval todo motivado que daban ganas pues de golpearle. No nos vamos a mentir, daban ganas de golpearle. A día de hoy es un hombre hecho y derecho, que bueno, que ha cambiado mucho. Lo que pasa que claro, la figura del Chuli, la dilatada sombra de aquel personaje de hace 10 años, pues le sigue acompañando, que esta semana le hicieron una entrevista y le preguntaron sobre mi vídeo. A ver, realmente a mí como afectar no me afecta la opinión de nadie, ni me afecta que me hagan un vídeo, ni que nadie opine, porque si supieras en cuántos canales y en cuántos sitios salgo, y estamos hablando de hace 11 años, ¿sabes? Y esto aunque haya sido hace poco, pero parece que el Chuli es ilimitado, nunca muere, ¿sabes? Lo repiten y la gente le da importancia. Comenta que es que no lo dejan morir, no le dejan partir al Chuli. Que claro, que lo resucitan cuando ya parece que lo ha olvidado y la gente ya le ha olvidado a él, se le ha olvidado la cara, llega al pater y lo resucita. Lo de Pico de Oro realmente, como te digo,
no me molestó, pero sí que es verdad que cuando empezaron a llamarme amigos y a mandarme mensajes diciendo, oye, mira lo que han comentado, que han hecho un vídeo y tenía un montón de visitas y tal, me acuerdo que me voy al 24 horas, me voy a comprar, hay unas empanadillas de kebab, ¿no? Porque esto del kebab no lo hemos dejado nunca, ¿no? Y me acuerdo que me dice el del 24, oye, que te acabo de ver por YouTube, no me acuerdo dónde me dijo, o si está, no sé dónde te dijo. Y dice, tú eres el del vídeo, ¿no? Tal, no sé qué. Y digo, hostia, digo, será cabrón. digo, me está haciendo rememorar otra vez el Chuli después de... Porque siempre alguien saca algo, ¿no? Si no es Celti Army, si no es alguien, siempre saca algún vídeo, ¿no? Es como que alguien muere y tú le sacas de la tumba y dices tú, deja descansar a los muertos. Le sacas de la tumba y le sigues molestando. Eso es lo que le pasa al Chuli. Porque comenta que, claro, a raíz de ese vídeo, que él pensaba que ya que había pasado página, se presentó, pues, no sé, en una tienda, dijo, y que le reconoció un zorrete y le dijo que lo había visto, pues, en un vídeo de YouTube. ¿Para qué tal? Resucitando muertos desde 1985. ¡Bah! Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, con gallo incluido, despegamos. Pater, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo más importante en la comunidad fitness esta semana? A ver, ha sido una semana poco monstruosa, cosas interesantes. Yo creo que los entrantes han estado bastante sabrosos, espero que te haya gustado muchísimo. Pero como monstruosidades tampoco ha ocurrido, pues no sé, el típico alguien expone a alguien, pues nadie se ha expuesto a nadie, nadie expone a nadie. Pero sí que es verdad de que si eres un cultureta que practica la categoría Men's Physique, una categoría que, bueno, es conocida por poner ahí unos buenos bañadores, pues es quizás esta semana te ha jodido un poco, ¿eh? Quizás algún competidor de Men's Physique, con la noticia que ha salido esta semana, quizás se le ha arrugado un poco el morro, ¿eh? Se le ha torcido la boquina. Te pongo en situación, zorrete, ponte cómodo, escucha al pater. La NPC ha sacado una noticia que va a poner límite de peso en Men's Physique. Límite. ¿Cuáles son los motivos y motivaciones de la NPC para tomar esta decisión? Pues que la cosa no se vaya de madre, ¿no? Poner un poco de límites porque, digamos que es una categoría que en sus inicios empezó con unos cuerpos, pues, playeros, pero luego esos torsos empezaron a amputar. Los torsos de los Men's Physique fue algo que ya la gente dijo, ¿pero qué ha pachado aquí? Fue algo que es una categoría que se desvirtuó mucho y a lo último son torsos que parecen ya culturetas premium. Y si nos vamos a los orígenes, en los comienzos, de verdad, que los cuerpos eran, pues, muchísimo más asequibles, alcanzables, cosas más lógicas. A día de hoy son auténticos culturetas. Entonces quieren poner límites de peso por altura como los Classic Physique y obviamente para diferenciar dichas categorías, pues van a ser unos límites más bajos que los Classic Physique. Cosa que es lógica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un principio es buena idea, si tú buscas precisamente diferenciar las categorías y que no se vaya ahí todo de madre y sobre todo atenuar un poco una categoría, que se ha ido de madre, en principio es una buena idea, pero claro, ¿qué va a ocurrir? Si tú pones un límite de peso, va a aparecer la picaresca del competidor y va a hacer la sucia. Si tú pones un límite de peso, lo que va a hacer la gente es, como no se valoran las piernas y hay un bañador de por medio, sabéis lo que van a hacer, ¿no? Para dañar kilos en el torso, pues las piernas van a llevar ahí, pues, unas barras de pan. Y esto es una pena porque, claro, recientemente los Men's Physique, pues bueno, no te digo que sean los que mejores piernas tenían, pero al menos se les veía, pues, entrenar la pierna y algunos tenían incluso buenas piernas o al menos no muy descompensadas, tener unos cuerpos, pues, unos cuerpos esbeltos, unos cuerpos bonitos. Si tú ahora cambias la normativa, pues va a aparecer la picaresca y lo que vas a provocar es como una especie de monstruos en el sentido de la desproporción. Entonces ahora vamos a ver auténticos competidores de élite que cuando les veas las piernas vas a decir, tremendo preplaya. Yo aquí, una de las soluciones que veo, yo siendo aquí un don nadie, pues no sé si a lo mejor una de las soluciones es cambiar los bañadores y que se empiecen a valorar las piernas. Digo, puede ser una solución. Se hagan conocer, porque no son nadie. De esta manera le escapas, como les quiere escapar, pero al menos no te van a crear esos monstruos de la descompensación, digo, para que no sé, para que tengan unos pilares, pues, asequibles. Que no creo que ocurra eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para mí están, pues, como generando una herida de muerte a esta categoría. Así te lo digo, lo que van a provocar es una estampida de muchos mens a Classic Physique, donde al menos tienen un poco más de margen. Yo creo que se quieren cargar de manera encubierta esta categoría. Así te lo digo, porque van a provocar una estampida de cuidado. Hay una cantidad de atletas que se van a ver perjudicados y que no van a querer tener que controlarse tanto, porque claro,
Nos gusta pues llevar un cuerpo pues a los límites, ¿no? Nos gusta pues no estar como cohibiendo tu cuerpo, ¿no? Controlándole, sino venga aquí la naturaleza que siga su curso, venga aquí los laboratorios que sigan su curso también. Pater, ¿cómo le afecta esto a uno de los integrantes de la comunidad fitness llamado Kim Ángel? ¿Por qué Kim Ángel? ¿Por qué os señalo Kim Ángel? Porque mucha gente, en cuanto ha visto esa noticia, la primera persona que les ha pasado por la cabeza ha sido Kim. Kim Ángel es uno de los men's physique más fuertes del planeta Tierra. Es un tío que en cuanto a empujes, te coge y te empuja. Es un tío que te empuja lo que tú le pongas. De hecho, se puso hace poco las mancuernas de 200 libras de Ronnie Coleman y las empujó. ¡Yeah, buddy! ¡High five! ¡Yeah! Es un tío súper fuerte. Tío extremadamente fuerte que durante mucho tiempo le han estado diciendo: Kim, por favor, date cuenta, amigo. Cambia de categoría, amigo. Date cuenta que está muy fuerte. A día de hoy desconozco cuánto estará pesando Kim Ángel, pero entendiendo que los límites por altura van a ser más bajos que los Classic Physique, pues entiendo que está unos cuantos kilos por encima de dicho límite. Y esto le sitúa con dos posibles escenarios. O se adapta, lo cual es bastante duro porque estamos hablando de unos cuantos kilos, o se cambia de categoría. Que es lo que mucha gente le pide. Amigo, date cuenta. La cosa es que la gente la ha debido estar preguntando, porque es lo que te digo, casi todo el mundo se le ha venido a la cabeza el señor Kim Ángel, y bueno, hizo una historia donde comentó lo siguiente. Bueno, chicos, me pilláis muy, muy liado. La verdad, estoy bastante reventado entre los cascos y todo, pero bueno, muchos me estáis pidiendo que os explique lo que ha pasado en el vídeo, que muchos no lo habéis comprendido, y es que básicamente Tyler Mannion, que es el juez principal de la IFBB Pro League, ha anunciado que van a establecer a partir del Olympia 2023 hacia adelante un límite de peso talla para Men's Physique, como el Classic, pero en Men's Physique, que obviamente será por debajo del peso talla que se puede dar en Classic Physique. Aún no han dicho exactamente cuántos kilos, por qué talla, etcétera, pero lo anunciarán de aquí 2 meses más o menos. Comenta que bueno, que es demasiado pronto para sacar conclusiones, que han dado una noticia pero que no han concretado y que esperemos a los próximos meses. O sea que chicos, hay gente que se verá afectada, otra que menos, aún no podemos decir gran cosa. Ha anunciado esto, creo que es una manera, mala manera de anunciarlo. Creo que cuando se anuncia algo tiene que ser claro. No ha sido claro, o sea que chicos, no os alarméis. Esperemos a que digan un poquito más de lo que va a pasar con Men's Physique. ¡Venga chicos! Guapos, guapas, guapes, menuda palmada tú, qué buena. Espero que os haya gustado muchísimo la misa. El pater, como buen sábado, se va a comer un poco de cheat, un poco de mil, a comer un poco guarro por ahí. Hoy me voy a un mexicano, me cago en la puta. ¡Viva México! Guapetones, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Cabrín del equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.